Bienvenidos al Gran Prix. Hoy, defendiendo el color azul, nos visitan desde Cantabria de la mano de su alcalde, don José Ángel Hierro, y apadrinados por Santiago Urrialde, Colindres. Y vistiendo de amarillo, llegan desde Jaén, encabezados por su alcalde, don Antonio Manuel Cano, y su madrina, Verónica Mengot, Frailes. Y este programa no puede empezar sin un presentador que llena las noches estivales de España con su cálida y varonil voz, Ramón García. ¿Qué me pasa en la voz? ¿Pero esto no puede ser? ¿Pero qué voz tengo yo? Vamos a ver una cosa, vocenor. Me ha parecido a mí un poco sospechoso que me ha presentado usted con una voz cálida y varonil. Y qué casualidad que tengo esta voz que parezco el primo del papá Pitufo. Mire, don Ramón, si tiene usted problemas con la voz, vayas a hacer gargaras. Oiga, que se está usted pasando un poco, ¿eh? No sea mal pensado. Es algo que hacen desde Pavarotti a Plácido Domingo. Y mire, mire qué bozarrones. Que sí, pero yo no puedo presentar con esta voz. Vale, está bien. Compañeros de sonido. Abortad Operación Titanic. Repito. Abortad Operación Titanic. Operación Titanic. O sea, que me quería usted hundir, ¿eh? Desde luego yo no sé quién la ha contratado. No. Vaya voz en off. Ay. No, pero sea un poquitín más cariñoso conmigo y verá qué bien le van a ir las cosas en este programa. Agur. Ay, maja. De verdad, pero ¿quién la ha contratado? Que la echen, que la despidan. Es que es una pesadilla. Más que pesadilla, es una pesada esta voz en off. Menos mal que tengo a dos amigas y dos excelentes compañeras. María y Vanessa. Hola, chica. Buenas noches. Hola, Ramón. Hola a todos. Buenas noches. Tengo un lío con esta voz, ¿no? Que me está volviendo loco toda la noche. Bueno, por cierto, ¿habéis cenado? ¿No? Pues ya va siendo hora, ¿eh? ¿Y tenéis hambre? ¿Sí? ¿Y os apetece cenar algo? Pues mira, pues nada, ya que estamos... Pues han venido preparadas. Poder, sí. Bueno, pues nosotros también. Estoy seguro que muchos de ustedes en casa están cenando lo mismo que vamos a cenar ahora aquí, un juego que estrenamos con vaquilla y que nos van a servir los dos equipos que nos acompañan esta noche. Prepárense a untar porque llegan los huevos fritos. Consiste en completar unos huevos fritos en estas sartenes gigantes. Para ello, un jugador de cada equipo tendrá que ir subido en un plato enorme como este. Cada uno sobre el suyo, ¿eh? No como nosotras. Los platos serán transportados por tres jugadores de cada equipo. Que no son nuestros fornidos compañeros, ¿eh? No se hagan ilusiones. Tendrán que trasladarse en este plato desde un lado de la plaza, donde otro jugador les dará las piezas, hasta estas sartenes, donde evidentemente tendrán que colocarlas. Eso sí, deberán de hacerlo en orden. Primero las claras. ¿Así? Y después, la yema. Bueno, muy bien, chica. Estáis altas, estáis bajando un poquito. ¡Que nos matamos! Que os vais a romper la cabeza. Gracias, chicos. Hasta luego, fornidos compañeros. Son fornidos compañeros. Por cierto, aquí falta algo, ¿no? Porque los huevos fritos bien, la sartén bien. Hombre. Ya he visto que hay patatas fritas, pero ¿qué falta aquí? Pues, ¿qué va a faltar? Yo te voy a decir solo una cosa, Ramón. A la mascota del Grand Prix le encantan los huevos fritos. ¿Eh? Así que va a perseguir a los jugadores hasta comérselos. ¿A los jugadores? ¡Qué nombre, Ramón! ¡A los huevos fritos! ¡Ah, qué susto! Bueno, por cerrar la puerta rápidamente. ¡Hala! ¡Hasta luego, chicas! ¡Hasta luego! Uno de los mejores inventos culinarios, sin duda alguna, para cenar esta noche veraniega, huevos fritos con patatas. Pues eso es precisamente lo que vamos a hacer aquí en este Grand Prix, con una primera vaquilla que paso a presentarles ahora mismo. Se llama Esperanza, la vaquilla que quiere llenar la panza.
Tiene 5 meses y pesa 190 kilos. Es una experta catadora de chuches y jamás le hace ascos a un buen batido de fresa. Bueno, pues recordarles que el equipo que gane se va a llevar 4 puntos y el otro 2. Y que el tiempo va a ser de 3 minutos, pero si alguien termina antes de colocar ahí los huevos fritos en su sartén, ahí se termina el juego. ¿De acuerdo? Pues mucha suerte a los dos equipos y clarines y timbales para recibir a Esperanza, la vaquilla que quiere llenar la panza. Yo me voy, hasta luego. Pues ahí tienen ya a Esperanza, nuestra primera vaquilla. Y recuerden, hoy están jugando de azul los de Cantabria con Indres y de amarillo, ahí les tienen, de Jaén Frailes. Y esto es un juego que hoy estrenamos, los huevos fritos. ¡Uba! Se llevó por delante a los de Frailes en Jaén y hay a los de Cantabria, a los de Colindres. Se trata de colocar las claras, las yemas. Tenemos dos huevos fritos. Dos huevos fritos en cada sartén. Y va a ser un poco la cena de nuestro Grand Prix de esta noche. Coloca el de Colindres. La yema de ese huevo, se cruzan los de Frailes. Y toma, los de Colindres al suelo. Hay tiempo, quedan 2 minutos. Hueva, se cruza uno, el otro se queda colgado. Hay tiempo todavía, vean los de Frailes de Jaén, los de Colindres, se los tiró. Ha desmantelado a los dos equipos. Vamos a ver quién los coloca primero. Porque van prácticamente iguales. Queda muy poquito para que los dos equipos finalicen su sartén. Abajo los de Colindres. Y terminaron, terminaron los de Frailes en Jaén. Ahí se quedó la vaquilla. Bueno, pues ahí ven ustedes los dos huevos fritos que ha colocado el equipo de Frailes en Jaén. Todavía sobraban segundos, iban muy igualaditos, pero ha sido el equipo amarillo el que ha colocado la yema al final. ¿Cómo? Con una vaquilla de por medio. ¡Vaya huevos fritos! Ahí estaban, intentando colocar, ese era el principio del juego, y vean ustedes los golpes que ha repartido Esperanza, nuestra primera vaquilla, que ha llenado la panza más que con huevos fritos, con los jugadores que hoy están representando los equipos del Grand Prix. Amarillo Frailes en Jaén y azul Colindres en Cantabria. Vaya, vaya, se ha llevado ese. Y ese también, madre mía. Hoy era un juego de estreno, unos huevos fritos que espero no se indigesten a nadie. Bueno, pues ahí están los huevos fritos. Por cierto, yo sé que a estas horas hay muchos niños en casa que están cenando con papá y mamá, o sea que una cosa, tenéis que terminar la cena que tenéis ahora mismito en el plato y mamá y papá os dejan ver todo el Grand Prix, que para eso estamos ya en vacaciones y en verano, ¿vale? Pues venga, a cenar todo y ahora subimos los primeros puntos de esta noche. 2 puntos para Colindres, se pone por delante con 4 puntos, Frailes en Jaén.
qué cerquita tienen algunos las vacaciones y qué bien les vendrían 3.000 euros para pagar el apartamento de la playa, por ejemplo, pues el Grand Prix se lo regala. Solo tienen que contestar a una pregunta muy sencilla. ¿Dónde están colgados los jamones del Grand Prix? ¿En la cucaña o en los cuernos de la vaquilla? Si lo saben, solo tienen que marcar el 905-44-5152 o mandar un mensaje al 5152. Pongan GP, espacio y su respuesta. Les voy a dar una pista. Están colgados en un palo muy largo, muy largo. No les digo más. Recuerden, ¿dónde están colgados los jamones del Grand Prix? ¿En la cucaña o en los cuernos de la vaquilla? ¡Mucha suerte! Unas manos despistadas. Soy una mano musical en busca de su tema perdido. Nuestras manos jugadoras también tendrán que buscarlo. Para ello sonará una canción y tendrán que ir corriendo en busca del dibujo relacionado con ese tema. Por ejemplo... Mira, pero ¿qué has hecho con esta pobre niña? Nada. Si la has dejado. A ver, chicos, vamos a subirla. Pero mira, Vanessa, que ha desaparecido, pero el empujón que te ha dado. Vete un poquito para atrás. ¿Pero qué ha pasado? ¿Te crees que es normal? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Esa se la debía Ramón por llamarme cucaracha el otro día, pues hoy mira lo que le ha pasado a ella. Cucaracha, cucaracha. ¿Y tú sabes en qué foto has caído? No. Mira. ¿Y esto? Mira. Soy yo. Eres tú lo que se parece a ti. Desde luego, vaya, vaya. Vaya dos patas para un banco. Vamos a ver cómo lo ha hecho Vanessa, la cucaracha. Hasta aquí ha venido. Ese era el recorrido de Vanessa. Ha dado una vuelta por todo el plató y al final ha ido a caer en la cucaracha. Bueno, pues... el juego ustedes lo conocen, este año tenemos, este verano, manos musicales, tenemos 8 manos, tenemos 4 de cada equipo y al final el equipo que consiga quedarse con una mano, pues será el que gane 3 puntos y el otro una, pero bueno, además tenemos 7 chicas y solo hay un chico. No sabe nada el de frailes. ¿Qué pasa? ¿Cómo te llamas? Aquí estoy, encantado de la vida. Claro, no me extraña. ¿Cómo te llamas tú? Jorge. Jorge, ¿estás casado? No. ¿Tienes novia? No. Ha venido a Grand Prix a echarse novia. Él solo contra 7. Aprovecha esto, que esto no se repite en la vida, macho. Y encima televisado. Bueno, pues nada. Atención, preparado las manos musicales. Suerte y música, maestro. ¡Oh! A ver esta mano de Colindres, que ha llegado la última. Esta mano de Colindres que ha llegado la última. ¿Quién está aquí dentro? ¿Pero qué ha pasado, hija? Hola. ¿Cómo te llamas tú? Laura. Laura, ¿qué ha pasado? ¿Te has quedado la última aquí? Que no puedo con la mano, pesa mucho. ¿Que no puedes con la mano? Pero ¿por qué? Pesa mucho. Hay que ir un poco para atrás, mira, así, hacia atrás. Así es mucho más fácil, así. Vamos a ver la repetición. Pues ese era el recorrido. Con ese toro enamorado de la luna. Ya están nuestras manos musicales. Bueno, pues estamos recolocando las 7 manos que nos quedan. Se ha ido fuera una de Colindres, que la pobre no podía con la mano. Pero ¿cómo va a ser esto? Lista las 7 que nos quedan. Quedan canciones, quedan manos. Música, maestro. ¡Vámonos! Hay que tirarse. Hay que tirarse siempre las manos. Alguno me ha dado con la cabeza, desde luego. Ay, qué cabezón o cabezona. Ahí estás. Mira. Socorro, socorro. Vamos a levantarles y a ver la carrera.
Pues se marcha la última mano, queda de frailes en Jaén. Una de las cosas más divertidas de esto es cuando se levantan y aquí, ¿quién ha sido el último? Se caen unos con otros hasta que vuelven aquí y están todos partidos de la risa. Bueno, tenemos tres de cada, la cosa va bien, está el juego muy reñido, estamos jugando en manos musicales en el Grand Prix. ¿Listas manos? ¡Suerte y música, maestro! Esta. Aquí sale una mano. A ver, ¿dónde es esta mano? ¿Dónde eres tú, hija? A ver. De Colindres. ¿Qué pasa debajo? A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Aguanta un poco. Ya. Abajo, aguanta un poquito. Que está hablando con la de Colindres. ¿Cómo te llamas tú? Cristina. ¿Qué tal, Cristina? Muy bien. Creo que has llegado la última, me parece a mí, ¿eh? Me parece a mí, ¿eh? Bueno, vamos a levantar a todos, que la de abajo está diciendo ¡socorro! ¡Sáquenme de aquí! Las manos musicales. Ahí estaba el Salta, la canción de toda la vida, que al final han recorrido muy bien todo nuestro plató. Algunas, algunas. Bueno, se había librado la de Colindres. Otra compañera de Colindres ha ido fuera. Tenemos tres manos amarillas y dos azules. La cosa se está empezando a complicar, quedan menos canciones, quedan menos manos, pero hay que tener buen oído. ¡Música, maestro! No quiero ni preguntar a la primera mano de frailes, porque tiene que estar sin dientes. ¿Cómo se ha tirado? Vamos a ver la repetición. Es el chico, claro, ¿quién va a ser? Normal. Vean, vean cómo ha ido. ¿Qué? Manera de llegar a Nueva York. Madre mía. Pues no se ha hecho nada, era, Jorge era, ¿no? No se ha hecho nada, no te ha roto ni un diente, ni la vida. Estoy vivo. Va sobreviviendo, ¿eh? Voy. Mira, te voy a presentar a una chica de Colindres que es guapísima, que está aquí al lado. Cristina era, ¿verdad? Sí, sí. ¿Tú tienes novio? Sí. Nada, macho, no puede ser, no puede ser. Luego, cuando sacas del disfraz de mano, haz lo que tú quieras. Bueno, dos de cada, dos azules y dos amarillos. Vamos a ver lo que pasa. Siguiente canción, música. Pues llegó la última, Cristina, me parece. A ver, Cristina, hija mía. Ay, qué difícil me lo pones. Ay, Cristina, ha llegado la última. Ahora sí que sí, ¿eh? No pasa nada, ¿no? ¿Cómo se llama tu novio? Aarón. Aarón. Aarón, lo ha hecho muy bien la niña, pero ahora ha llegado la última. Vamos a ver cómo ha jugado. Ahí estaba. Saliendo las cuatro manos a todo correr, al final llegó Cristina de Colindres, la última, por muy poco. Bueno, pues ya ven el panorama, tenemos tres manos, hay dos amarillas de frailes, que sigue Jorge aquí, que yo creí que iba a ir a la primera, pero aguanta el tío. Queda otra niña de frailes y una chica de Colindres que se llama... Aurori. Aurori, que tiene unos ojos preciosos. ¿Estás tú sola, Aurori? Sí, ya. O sea que... Qué miedo. Que encima tuyo quede alguien. Espero. Señal de que has pasado a la final de este juego, ¿vale? Pues yo me retiro. Suerte a los dos equipos. Recuerdo, el que gane 3 puntos, el otro 1. ¿Puede ser la última canción o no? Maestro, música. ¡Hola!
¿Qué tal estás? Bien, bastante bien. Aquí hago unas entrevistas rarísimas en estas posiciones. ¿Cómo te llamas tú? María Ángeles. María Ángeles, ¿qué tal estás? Bien, bien. Un poquito calor, ¿no? Mucha. ¿Has llegado la última? Bueno, pues ya está. Ojalá que llueva café en el campo, hacía la canción. Vamos a tomarnos uno con hielo, que va a ser más rico. Y la repetición. Pues al final va a quedar divertida y entretenida estas manos musicales, porque vean ustedes que va a quedar uno de Colindres y uno de Fraile. Aquí están las dos manos finalistas, Aurori de Colindres, ¿verdad? Y Jorge de Fraile. ¿Tú estás casada? ¿Estás casada? No. ¿Tienes novio? Sí. ¡Ah! Lo siento, Jorge. Mira que lo estoy intentando, no hay manera, ¿eh? No hay manera. Bueno, pues nada, mucha suerte a los dos. El que haga, gana. Así de fácil. El que haga, gana. Maestro, música. Ahí estamos colocándolos al prueba. ¡Ay, va, que se me ha caído! ¡Que se me cae! Ven para aquí. Bueno, ha estado muy divertido. Ahora se saludan entre ellos. No os mováis, muy lejos, porque la carrera... Ha visto bien al caimán de reojo, Jorge, y habría dicho, ¡ya ahí voy, ya ahí voy! Vamos a ver la carrera y luego charlamos con ellos. La última mano musical. Ahí estaban corriendo los dos. Y al final, Jorge de Fraile se ha adelantado y lo ha hecho muy bien. El juego ha estado muy disputado, han jugado muy bien todas las manos, las ocho manos, y aquí están las dos finalistas. Jorge, mira qué chavala más guapa, el Colindres. Yo quiero que ahora os podéis dar un beso de mano. Venga, ala, daros un besito. Venga, ¡ale! ¡Ay, qué bonito! ¡Sí! ¡Que corra el aire, eh! ¡Que corra el aire por aquí! Subimos los puntos, sí, eso sí, puntos para los dos equipos. Ahí están, tres puntos tiene Colindres, está ganando con siete Frailes en Jaén. Le estaba diciendo a María que si tuviera 3.000 euros me los gastaba ahora mismo en las rebajas. Y yo le estaba diciendo a ella que si los tuviera yo me hacía un viaje por el Caribe. ¿Y ustedes en qué se los gastarían? Pues vayan haciendo planes, porque alguien se los tiene que llevar. Eso sí, ¿eh? Alguien que nos conteste correctamente a nuestra pregunta. ¿Dónde están colgados los jamones del Grand Prix? ¿En el campanario o en la cucaña? Estoy convencida de que lo saben, así que cojan corriendo el teléfono y marquen el 905-445152 o manden un mensaje al 5152. Pongan GP espacio y su respuesta. Mucha suerte a todos. Vaya, está en la cucaña. Cámara, la mismito. Que alguno se va a llevar 3.000 euros. Venga, corriendo. Bueno, pues aquí me ven, sin ninguna pista ni nada, en el palco amarillo, en el palco del equipo de Jaén, que hoy está defendiendo este color con su alcalde. ¿Qué tal, alcalde? Buenas noches. Buenas noches. Y con una madrina guapa, con Verónica, ¿verdad? Guapísimo. No se quejarán, ¿eh? Bueno, vamos a ver, vamos a jugar. Antes yo quiero hacer una cosa. Es que tengo un amigo aquí muy especial que se llama Paco. ¡Paco, ven aquí, hijo! Un segundito, esto es una cosa. Perdona, Marisa, pero es que es un niño muy especial y quiero que venga aquí con nosotros. Ven, Paco, hijo, ven conmigo. Ven conmigo. Ven aquí, ven aquí. Tú aquí, Paco, ¿eh? Espera, va a poner aquí. Tú, Paco, te vas a quedar aquí con el alcalde, ¿vale? Sí. ¿Cuántos años tienes ya, Paco? 6. No, tienes ya 18, que me ha dicho un paquete que tienes ya 18 años, ¿verdad? ¿Eh? Vale. Sí. ¿Estás contento de estar aquí? Sí. ¿Te está gustando? Sí. Me ha dicho que vas a salir con la vaquilla luego. Sí. Vas a salir. Salimos tú y yo y el alcalde, ¿verdad? Sí. Vale, pues toque con el alcalde, Paco, ¿eh? Tú ahí quédate aquí quieto, ¿vale? No te marches. ¿Quieres quedarte al micrófono? Vale, quédatelo. Así, ahí quieto, para ti, para siempre. Bueno, pues vamos a irnos al pueblo primero. Usted nos va a hablar un poquito del pueblo para que la gente conozca a Frailes. Y tú, Verónica, muy atenta a ese vídeo, porque luego te hago una preguntita. Y si aciertas, un punto más, que vais por ahora muy bien. ¿Vale? ¿Nos vamos para el pueblo? Nos vamos. ¿Cómo se llama tu pueblo, Paco? Ana. Frailes. ¿Ahí, Frailes, vamos a Frailes? Sí. Venga. Ha dicho Paco que a Frailes, vámonos a Frailes. Alcalde. Estamos en la Sierra Sur de la provincia de Jaén. Es un pueblo pequeñito de unos 1.900 habitantes que vive básicamente de la agricultura, sobre todo del olivar. Tiene un gran atractivo que es
bastante agua, dos ríos que se juntan en el interior del pueblo. Vamos, además los ríos son pequeños arroyos, aunque últimamente con la sequía están bastante deteriorados, y nuestra población es relativamente mayor, pero es un pueblo acogedor, de gente amable y de paisajes verdaderamente de sierra, de verdad, de sierra propiamente mediterránea. Y el otro gran paisaje es el que estamos viendo ahora mismo, que son los olivos, lo mismo que hay en toda la provincia de Jaén. Los olivos, que es parte de la vida de frailes, ¿verdad, alcalde? Pues don Antonio Calvo, el alcalde de Frailes, nos ha hecho pues una pequeña semblanza, una tarjeta de presentación de lo que es Frailes, el aceite. Y ahora, Verónica Bengot, su madrina, va a intentar acertar esta pregunta. No chives, Paco, ¿eh? No chives, ¿eh? A ver, Verónica, un punto vale esto. En el vídeo hemos visto a un grupo de niños jugando a un juego muy popular. ¿Qué juego es? La petanca. Vamos a verlo. ¡La petanca! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡La petanca! Pues muchas gracias a Verónica. Paco, ¿quieres guardar la tarjeta de recuerdo? Toma, que tiene la vaquita del Grand Prix. Vale, y dame un beso. Venga, otro beso. Gracias a Paco, al alcalde, a Verónica, y un punto que sube al marcador de Frailes en Jaén. 8 arriba. Voy a complicar la vida para explicarles la prueba más conocida del Grand Prix. Nuestros jugadores tendrán que atravesar los troncos y, eso sí, salmón en mano, llevarlos hasta el final sin caerse para depositarlos en estos contenedores tan bonitos que tenemos aquí. ¿Ya? Pues claro, ¿qué más quieres? No sé, hija, estás de un par con palabras. Es que, Vanessa, lo breve, sí bueno, dos veces breve. Bueno, yo también seré breve. Gana el equipo que consiga acumular más salmones en este contenedor. Pero vamos a ver, estáis todos los días unos rollos para atrás, para adelante, hablando. Y hoy estáis que no decís nada, ¿qué os pasa a las dos? Ramón, como dice mi abuela, no hay mejor palabra que la que queda por decir. Hala, hasta luego. Vamos. Bueno, pues nada, hasta luego, chicas. Llevaros el salmón. Hola, María. ¿Qué? A estas mujeres. No hay quien las entienda las dos. Bueno, vamos a ver una cosa. Tenemos ya a los de azul, los de Colindres. Estos de agua saben, ¿eh? Estos de agua, yo les aseguro que saben un montón. Bueno, pues ahí están, como si fuese la Ría de la Son, pero aquí en la piscina del Grand Prix. Ahí están con sus salmones en la mano, en las reglas las de siempre, 2 minutos y medio. El equipo que consiga pasar más salmones hasta aquí, de donde estoy yo, en ese tiempo, consigue ganar el juego, se lleva 4 puntos y el otro 2. De manera que, preparados, Colindres. Suerte y 3, 2, 1, troncos locos, adelante. Pues pasó el primero. Y pasa el segundo de Colindres, la alegría de todo el pueblo que ha venido desde Cantabria. El tercero. Madre mía. A ver el cuarto. El cuarto se fue abajo ya. Bien, 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 bien. Se lo han comido los troncos. Hay tiempo, poco a poco. Ahí están las chicas y chicos que han venido a este quinto programa del Grand Prix desde Cantabria, concretamente desde Colindres, una localidad preciosa que yo les recomiendo que visiten. Por supuesto, igual que Frailes en Jaén, que acabamos de ver con su alcalde y con su madrina. Ahí están las niñas de Colindres que se van entre tronco y tronco. Va bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bueno, 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 bueno. La alegría de Santiago Rialde y del alcalde de Colindres, que están en su palco con José Ángel Hierro. Vamos a ver.
Quieren coger el equilibrio a esos troncos y todavía queda. Bien, bien, avanza, adelante, ese. Fuera, abajo, un minuto. ¡Ay, ay, ay, ay! Vaya, 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 chapuzón. A ver, esta niña. Hay que dar el paso un poquito más largo, porque si no, nos caemos. Hay que darle la zancada más larga, apoyar el pie en el centro del tronco e impulsarse hacia adelante, porque si no, pasa esto. Que pasa el tronco y medio. ¡Uy, esa pobre! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Lástima! Estamos llegando al final del tiempo de los troncos locos para Colindres. Puede ser... ¡Vaya culada que se ha dado ese! ¡Bien, bien, bien! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! La alegría de todo el pueblo de Colindres que ha venido hasta Madrid para este Gran Prix. A mí, el golpe del anteúltimo me ha dolido a mí el culete y todo. ¡Madre mía! Vamos a verlo. Esa era la salida de los troncos locos para el equipo azul, el equipo de Colindres en Cantabria. Y han llegado algunos muy, pero que muy bien, y otros, pues bueno, el chombito, ese, se ha pegado un trompazo tremendo. Y ese ha sido también... ¡Ahí va Colindres! ¡Qué rápido! Se pasan... Los dos minutos y medio muy rápido. Ahora vamos a ver el equipo amarillo, los de Frailes en Jaén. Allí, bueno, pues tienen riachuelos, lo acaba de decir su alcalde. A ver si entre riachuelo y riachuelo han conseguido entrenar para los troncos locos. Las reglas las mismas, dos minutos y medio. Preparado, Frailes, suerte y... 3, 2, 1... ¡Troncos locos, adelante! ¡Ahí va! ¡Bueno! Pues es importante pasar los primeros. ¡Hola! ¿Cómo están cayendo los de Jaén? ¡Hola! Por ahora no se han estrenado los del equipo amarillo. Y vean lo que pasa. Se abrazan, pero no pasan. A ver este. ¡Bien, bien, 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 bien! Estaba bien, ¡viva! Le están cogiendo el truco. A ver, está. Ah. Amarillo y el equipo de Frailes en Jaén. Uy, este que golpe se ha dado. Comienza la rueda de nuevo. Bien, 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 bien. De uno en uno, de uno en uno. ¡Oh! Ahí están Verónica Bengoa, la madrina de Frailes, y Antonio Manuel Cano, el alcalde de Fraile, viendo a sus paisanos. La madrina también, que no les queda ojo, y es que se los comen a los concursantes. Desaparecen. Uy, esta, uy, esta, uy, esta. Uy, esta, cómo se ha tirado, madre mía. Hay que ir para adelante, en vertical. No tengo palabras. Ahí está el público de Frailes animando a los suyos. Ahí están pasando por esos troncos, pero por ahora parece que no ha llegado ninguno. Uy, este. Uy, se quedó clavado el tronco. ¡Ay, ay! ¡Ay, va el agua! A ver este. ¡No pudo ser! ¡Ay, Dios mío! Yo
No tengo palabras para algunas caídas de los de Jaén. Vaya, vaya, vaya zurriagazos. Ay, Dios mío, los golpes que se han metido. Ha sido espectacular. ¿Cómo han corrido? Pero es que no ha habido manera, no ha habido manera de acercar ni uno solo, ¿eh? Ni uno solo. A pesar de, como digo yo, más de uno va a dormir caliente porque siguen ustedes los golpes que se han dado. Oiga, ese ha tenido que doler y todo. Y ese también. Han jugado los de Jaén, los de Frailes, pero el chapuzón y nada más. Y aquí están los dos contenedores y vamos a mostrar primero, en primer lugar, los últimos que han jugado el contenedor del equipo amarillo de Frailes en Jaén. Pues ahí lo ven. Está más vacío esto que nada, ¿eh? Nada de nada. Con esto no comemos nada. Y en cambio en el azul tenemos un poquito más. No he pescado yo con mi padre en el pueblo de estos señores. Y allí había salmones, no, pero salmonetes, lubinas, doradas. Ahí he pescado yo en la ría de Colindres de todo. Debajo del puente echábamos la caña allí, de todo. Y algo se ha pegado, porque aquí tenemos pececillos. ¿Los contamos, Colindres? ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y cuatro! ¡Cuatro! Se recupera un poco en el marcador el equipo cántabro. Puntos que suben al marcador para los dos equipos. Y ese marcador queda, como ven a continuación, 7 puntos para Colindres, ganando con 10 Frailes. Hay 3.000 euros para uno de ustedes si contestan a una pregunta muy sencilla. ¿Dónde están colgados los jamones del Grand Prix? Si lo saben, solo tienen que marcar el 905-44-5152 o mandar un mensaje al 5152 poniendo GP espacio y su respuesta. Recuerden, ¿dónde están colgados los jamones del Grand Prix? Una pista. Muy atentos a la siguiente prueba. Sube la cucaña, no te vayas a caer. Trepa mucho, dale caña, si el jamón quieres comer. Y si tú quieres comerlo, te diré lo que hay que hacer. Es subirte a lo alto y luego no caer. Voy a aprovechar que no está María y les voy a presentar este juego yo sola. Bueno, ya saben en qué consiste nuestra cucaña, ¿no? Un palo muy largo por el que hay que subir, coger un jamón y a la otra vez para abajo. Vanessa, te he oído. Has presentado la prueba sin esperarme, pero me da igual, ¿eh? Porque yo estoy segura de que hoy mi equipo va a ganar y nos vamos a poner morados de jamón. No, perdona, María. Los que nos vamos a poner morados somos los amarillos. Eso ya lo veremos, bonita. ¡Adelante, cucañeros! Vale, que aquí venimos con los padrinos. Ya están aquí Verónica y Santiago diciendo cha, 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 chincha, rabiña, que aquí quién va a ganar. Todo sobre ruedas. Bueno, que conste que Santiago no está en edad ya de subir cucaña. Entonces, y Verónica es una señora ¿qué? Guapísima y estupenda. Y que entonces, no voy a vais trepar. A animar. Tú treparías, Santiago, ¿sí? No, tú treparías. Pero vamos, animar, con eso ya es bastante. Me vale. Y aquí están los cucañeros de verdad, que son los que tienen que subir. De manera que mucha suerte, el equipo que más jamones consiga bajar, gana. 2 minutos y medio, de manera que muchísima suerte. Nos ponemos en nuestro sitio, nosotros, Verónica, Santiago, por aquí detrás. Colocaros cada uno detrás de nuestra cucaña para animar a los vuestros. Preparamos ese tiempo de 2 minutos y medio y ya saben ustedes, 2 puntitos en juego. La cosa está aquí complicada, la cucaña altísima, esto es que está muy alto y los jamones arriba del todo. ¡Suerte y 3, 2, 1, arriba! Los dos arriba, ¿eh? Tienen tradiciones cucañeras, las dos. Un jamón para cada uno. Muy bien. Los dos primeros, estupendo. Hay que ir hacia arriba y tienen al de Colindres. En primer plano, la cara de esfuerzo. Ahí está, 3 metros y medio arriba. Los
sigue intentando el de Colindres, está prácticamente arriba. Y baja otro, Colindres. Hay que tener técnica, ahí está el de Frailes en Jaén, ahí el de Colindres, que le da besitos. El de Colindres le da besitos a la cuteña. Baja Frailes, la alegría del pueblo. Y ahí está Colindres, que se va a bajar otro, ¿eh? Le ha dado besos a la cuteña y ya ha surtido efecto. Baja otro Colindres. La alegría de todo el pueblo cántabro. El equipo azul se encarama a una velocidad tremenda. Otro jamón para los cántabros. Madre mía. Hay que ver cómo suben los de azul. Vean ustedes con qué facilidad va pasando el tiempo y siguen para arriba. El de Fraile también esforzándose a tope. Laredo que está... Colindres que está a punto de coger otro y ahí lo bajan los de Colindres, encantados de la vida. ¡Ay, Frailes en Jaén! Machacao el pobre, está muerto. Ya el cansancio empieza a hacer efecto, es que no pueden más ya. Y este de Colindres que sube el tío como un gato. Como un gato sube el tío. Y se baja otro. Dos, uno, tiempo. Se acabó el tiempo. Bueno, ha sido espectacular. Los dos equipos han jugado, madre mía, qué cara de esfuerzo. Los padrinos ahí, arriba, arriba. Bueno, para que se vean ellos que son los protagonistas, enhorabuena a los dos equipos. Vamos a ver la repetición a cámara lenta. La cuzaña del Grand Prix, vean ustedes cómo estaban ahí. Dale que te pego, subiendo. Ahí estaban. De una manera tremenda. Cómo han jugado de bien los dos equipos. Y ahí está el esfuerzo, la recompensa de ese jamón. Vean la cara de ese chaval de Colindres, que se ha bajado más de uno y más de dos. Y este pobre de Fraile se ha acabado tirado por el suelo en la colchoneta. Este le iba dando besitos, el de Colindres, a la cucaña. Le iba dando besitos mientras subía. Bueno, muy emocionante nuestra cucaña de hoy. Y esta ovación para todos los participantes. Claro que sí, fantástico. Vamos a comenzar a contar los de Verónica, el equipo de Frailes, que no está nada mal, Verónica, no. Porque en otras ocasiones tener esto, lo que tú tienes aquí, ya es un auténtico récord, ¿eh? Nos ponemos así. Aquí están los tres jamones que han conseguido bajar los de Frailes. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco, lo dejamos aquí. Para cenar luego con los huevos fritos del principio. Pero claro, los de Colindres se han salido. Y si las cuentas no me fallan, tú coge tres. Yo que otros tres. Si las cuentas no me fallan, es el récord de este año en Cucaña, Colindres. Pues estos jamones, con los huevos fritos del principio, nos los vamos a apretar en cuanto acabe el programa tranquilamente. Y, por cierto, los dos puntos para tu equipo, ya Santi. Ya era hora. El marcador que se va ajustando, solo hay un punto de diferencia y vean cómo está. 9 puntos Colindres gana con uno más, con 10, Frailes en Jaén. Bueno, pues aquí estamos. En el palco azul, hoy ya saben que el palco azul está defendido por Colindres. Ahí está el nombre de esta localidad preciosa cántabra que yo les invito a conocer. ¿Por qué? Porque la conozco de toda la vida. Han trabajado con el alcalde desde hace 42 años. Llevo en Laredo 41, que están al ladito. Ya sé que entre Laredo y Colindres hay un cierto pique, pero bueno, por aquí ha pasado Laredo, ha pasado Santoña. De aquella zona han pasado Castro también. Faltaban ustedes. Noja.
faltaban ustedes, los de Colindres. Siempre hay piques entre los pueblos cercanos, pero luego al final son todos estupendos. Bueno, pues vamos a conocer Colindres, alcalde. ¿Le parece bien? Muy bien. Santi, tú muy pendiente de todo, porque si aciertas, ganas un punto y empatáis. O sea, que la culpa la tengo yo. Y si no, desde el puente de Colindres te van a tirar al agua. ¿Cómo no aciertes? ¿Eh? ¿Vale? O sea, que me voy preparando para el puente. Entonces. Date por esto. Alcalde, vamos por Colindres. A Cantabria están ustedes invitados a Colindres. Cuando quiera, alcalde. Bueno, Colindres es un municipio que tiene una situación de privilegio en un enclave natural que se llama la Reserva de las Marismas de Santoña. Es un municipio de mucha tradición marinera, somos el segundo puerto pesquero de Cantabria y tenemos prácticamente de todo, desde campo hasta monte, ría y playa. La playa la tenemos, la playa Salvea, 2 kilómetros, y además las gentes, el carácter de las gentes, acogedor y amable, hace que a Colindres se pueda ir sin ningún problema y que la gente se lo pase bien. Yo estoy seguro que el que vaya a Colindres va a repetir y no se va a arrepentir nunca de haber ido. Tenemos una zona del casco histórico en Colindres de arriba verdaderamente digna de ver, con casas blasonadas de escudos, que fue el núcleo de origen, que dio origen al pueblo. Muy bien, alcalde, ha contado muchas cosas. Urrealde, te has caído con todo el equipo. Estoy por tirarme al puente. Como no aciertes, vas, no, pero vas de verdad de cabeza, además. Bueno, ¿te has fijado bien en todo? Más o menos. Bueno, pues la pregunta la siguiente, y es muy fácil, ¿eh? En el vídeo hemos visto a dos chicos practicando un juego o un deporte que en Cantabria se practica mucho. ¿De qué deporte se trata? El bolo palma. Vamos a verlo. Pues ahí está, ese bolo fantástico. Para que vean ustedes, es un deporte que se practica muchísimo en todo Cantabria y, por supuesto, también en Colindres. Y tirando la bola, con un poquito de efecto, que hay que tirarla así, le ha pegado al marcador Santiago Urrialde y consigue este empate a 10 puntos. En el Grand Prix, contestar a una sencilla pregunta tiene premio. Nada más ni nada menos que 3.000 euros. ¿Los quieren? Pues atentos, que ahí va la pregunta. ¿Dónde están colgados los jamones del Grand Prix? ¿De un árbol o de la cucaña? Si lo saben, llámenos al 905-445152 o si lo prefieren, envíenos un mensaje al 5152. Escriban muy clarito GP, espacio y la respuesta. ¡Mucha suerte! En este juego, pero yo se lo voy a recordar. Nuestros jugadores, cual caballeros medievales, tendrán que salir de este castillo, pasar por este tonel gigante que tenemos aquí. Aquí recogerán su lanza, gracias, y subirán al puente levadizo, donde tendrán que ensartar una anilla de su color con la lanza. Si consiguen rebasar el puente, tendrán que dirigirse hacia la ciénaga del ogro, pero antes dejarán su lanza. Muchas gracias. Tendrán que atravesar después este tronco escurridizo con mucho cuidado y sorteando las piedras que les van a lanzar los caballeros del equipo contrario. Hasta luego, Ramón. Hasta luego. Voy a seguir yo. Vale. Tras abandonar la ciénaga pestosa, se dirigirán hacia la rampa. Una vez aquí, deberán bajar despacito, sin caerse, y dirigirse hacia la piedra que tenemos aquí, donde deberán coger una de las espadas que se encuentran clavadas. Les recuerdo que no todas salen, ¿eh? Después, a por el cetro, uno como este. Yo se lo voy a dejar a los equipos para que lo cojan ellos. Y por último, deberán ser coronados por una hermosa... ¡Ay, Dios mío! Hermosa princesa, lo vamos a dejar ahí. Después, abandonarán la plaza... ¡Corriendo! ¡Venga, chicos, que cojo carrerilla! Ahora, para abajo. ¿Me ayudas? Y se dirigirán al trono donde les espera Ramón. Muy bien, Vanessa. Un día cuando digan. ¡Aplauda, que lo ha hecho muy bien! A mí me encantaría que un día cuando diga Vanessa, ¿me ayuda? Le diga, pues no. Y se caiga ahí por toda la rampa y todo. Bueno, tenemos que presentar a la vaquilla,
Porque aquí hay vaquilla, ¿no, chicas? Hombre, claro, sin vaquilla esto no es nada, Ramón. Bueno, pues una vaquilla. Pero antes me he quedado con bastantes ganas de ver más de cerca a esas princesas. Si no veas cómo son, Ramón. Ahí están. Vean ustedes qué dos princesas son el remedio contra la lujuria. Miren qué dos, por favor. Por favor. ¿Cómo ha cambiado el cuento este del rey Arturo? Desde luego. Bueno, chicas, pues quedaros si queréis y yo tengo por aquí el carnet de identidad de la vaquilla. ¿La queréis conocer? Sí. Yo no tengo, no. ¿No quieres conocerla? Yo prefiero quédate, irme, vamos. Quédate. Se llama Cristina, la vaquilla que en vez de correr, camina. Tiene 5 meses y medio y pesa 125 kilos. Es una vaquilla solidaria que tiene como objetivo viajar a Sudamérica para echar una pezuña a las manadas que no tienen dónde pastar. Pues vamos a conocer a esta vaquilla solidaria que se llama Cristina, la vaquilla que en vez de correr, camina. Vamos a verla. Pues ahí ha salido caminando, como decía su tarjeta Cristina, y esa va a ser la encargada de vigilar las espadas en la plaza del Grand Prix. Recuerden, 3 carreras, no hay tiempo, el primero que llegue hasta el trono será el que gane la carrera y el equipo que consiga más carreras se llevará 4 puntos y el otro 2. Empate a 10, la cosa está interesantísima. Veamos a los caballeros preparados para salir en busca de las princesas. Hay que tener mal gusto. 3, 2, 1, ¡adelante! Pues esa es la salida. Recuerden, el que se acaba de caer con Indre y el que se ha caído ahora, el fraile. Primero esa cinta transportadora. Tendrán que ensartar esas anillas. Lo conseguirán los caballeros. El caballero de Colindres, ahí va en busca de su princesa, consigue ensartarla y sale. El fraile es el pobre que no. Ahí está pasando el de Colindres con buen equilibrio y el de fraile tampoco. Hay tiempo, arriba. Sube el de Colindres, el de Frailes, que no pasa de la cinta. Está el de Colindres en la plaza. ¡Atención! ¡Ahí sale el de Colindres! Tiene que encontrar la espada. ¿Cuál es la espada que sale? Mientras tanto... ¡Hoy la plaza, hoy la plaza! ¡Vean la vaca, vean la vaca! ¿Cómo le sigue? Ahí sale, va por el cetro. Y el de Frailes, el pobre, que no avanza. Lleva 15 minutos en el mismo sitio. Ahí sale el de Colindre, le hace un quiebro a la vaca, a ver. Ahí le ha visto. Ahí llega donde las princesas. Le da la corona a la princesa de Colindre. Vamos a ver si sale. Lo ha hecho fabuloso. Fabuloso. Deja ahí la espada. Siéntate. Ahí está. Pues aquí tenemos al rey de Colindres, que se llama... Manuel. Manuel, enhorabuena, porque has hecho la carrera prácticamente en un tiempo récord y la vaquilla ni verte, ¿eh? Le ha hecho un par de quiebros buenos. ¿Quieres ver cómo lo has hecho? Sí, sí. ¿Sí? Pues la repetición para el rey de Colindres. Esa era la salida. Vean ustedes cómo se ha lanzado por el barril. Ahí salía. Y el pobre de Frailes... El pobre de Frailes que se ha pegado una serie de golpetazos y ahí estaba, librando a la vaca, librando a la vaca, librando a la vaca, el de Colindres. Y esa era su salida de la plaza. Me estaba mirando la vaquilla, pero se ha ido otra vez. Se ha ido otra vez lejos. Bueno, atención, porque ahora... La siguiente carrera es importantísima para los dos equipos. Si gana Colindres esta segunda carrera, se acaba el juego. Por lo tanto, los de Jaén, los de Frailes, tienen que ganar esta para empatar y en la siguiente sería el desempate. De manera que carrera decisiva, suerte, preparados los caballeros. Ahí están en busca de sus princesas y la espada del rey Arturo.
3, 2, 1, ¡adelante! Ahí sale el de Colindres, detrás el de Frailes. Vamos a ver si ensartan las anillas. Bien, Colindres. Frailes, el pobre, se acaba de dejar todos los piños. Ay, los de Frailes lo tienen claro con esa parte del juego, ¿eh? Al agua el caballero de Colindres. Ahí va el de Frailes, ensarta la anilla. Y sale el pobre como ha podido. Colindres, que intenta pasar poco a poco enfrente. Le tiran la bola. Y al agua. Ya le recoge el testigo, el de Fraile, se pone ahora por delante. Cuidado, cuidado. Cuidado, equilibrio, equilibrio. Cayó al agua. Carrera muy disputada. Es muy importante para los dos equipos. Pasa el de Colindres. Frailes sigue por el agua. ¡Arriba! ¡Bueno! Eso no estaba previsto. Vamos a ver cómo se defiende el de Frailes. Sigue arriba y abajo la vaca Cristina, que ya le ha echado el ojo al de Colindres. Va por la espada de Ley. ¡Toma! ¡Toma! Ya le calentó el culete. Ahí va de nuevo. Le tiene ahí arriba con la espada. El de Frailes sigue intentándolo. El pobre se ha bañado 20 veces ya. Ahí sale el de Colindres. Abajo el de Frailes. Y el de Colindres en busca del cetro. Saca el cetro. Tiene que ir hasta la zona de las princesas para que le den la corona. Va poquito a poquito. Por un lado. Pasa el de Frailes, poco a poco. Quiere llegar a la plaza. Todavía puede alcanzar al de Colindres. Sale la vaca. Toma, le cuelga, le cuelga. Ahí baja. El de Frailes, el pobre. Sale el de Colindres. Desciende el de Colindres. Y se sienta. Coloca la espada. Allí, allí, allí. Bueno, pues aquí tenemos al segundo rey de Colindres, que se llama... José Luis. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Bien. La vaca... Vaya. Te ha pegado un par de ellos buenos, sí. ¿Eh? Un par de ellos buenos. Bueno, pues nada, segunda carrera importantísima, repetición de lo más interesante con el segundo rey de Colindres. Ese era el principio... El pobre jugador de Colindres y también, vean, el de Frailes, que andaba por el suelo y ahí le ha pillado bien. Ahí le ha pillado calentito. Ahí bajaba el rey de Colindres a su trono. Bueno, pues nada, ahí lo han visto. Hay puntos para los dos equipos por el esfuerzo, lógicamente, pero se llevan más los de Cantabria. Un marcador que se va dando la vuelta y que queda, como ven, a continuación. 12 puntos para Frailes, se pone por delante Colindres con 14. Y como todas las semanas, quedan ustedes invitados a nuestra barbacoa, a nuestra patata caliente. Hoy podríamos mezclar un buen pescadito, por ejemplo, de Colindres. El aceite lo van a poner los de Jaén, con lo cual tenemos todo perfecto, todo preparado. El alcalde me mira de rojo diciendo, sí, sí, mucho rollo, pero cuando me toque la patata, a ver qué hago. Por cierto,
Van a empezar a jugar ustedes, los de frailes, ¿vale? Va a empezar a Verónica primero. Empiezo yo. Ya saben cómo va esto, yo hago una preguntita y la respuesta siempre en numérica. Y yo arriba, abajo, y al que le explote, eliminado. Verónica, cariño. Ahí está, una patata caliente para el equipo de frailes. Suerte y vamos allá. Atención, primera pregunta. ¿En cuántos restaurantes de Nueva York se podía pagar con tarjeta de crédito en 1951? Verónica, tú que has viajado mucho. En ninguno. Más, no, un número. En 100. Menos. En 20. Más. En 30. Menos. En 25. Más. En 28. Menos. 27. Correcto, pasa la batata. Santiago, ¿cuántas toneladas de peso tenía? ¿Cuántas toneladas de peso tenía la estación espacial Mir? ¿Toneladas? 5.000. Menos. 4.000. Menos. 3.000. Menos. 1.000. Menos. 500. Menos. 200. Menos. 100. Más. 150. Menos. 120. Más. 130. Correcto, pasa la batata. ¡Castellón! ¡Explotó, explotó! Ya había contestado. Sí, sí. Ya había contestado. El pobre alcalde de Frailes, sin comerlo ni beberlo, va a quedar eliminado porque él ya había contestado su pregunta. Pero el condenado la tenía puesta para acá, ¿eh? La tenía puesta para acá para que explotase. Vamos a ver la repetición. Ahí estaba Santiago, ahí había respondido y se la pasa al alcalde, que ha dicho encima de no dejarme jugar, hasta me explota. Bueno, pues esa es nuestra primera patata caliente. Turno ahora para Colindres. Alcalde, 2-1. Van por ahora, ¿eh? Me pongo por aquí. Atención, responde el alcalde de Colindres. ¿Dónde está? Aquí. Alcalde, ¿cuántos grados puede abrir la boca el Hippopotamus amphibius, también conocido como el hipopótamo africano? ¿Cuántos grados? 60. Más. 80. Más. 90. Más. 120. Más. 360. Menos. 200. Menos, porque el hipopótamo 200, se vuelve loco. Menos. 150. Más. 160. Más. 170. Más. 180. Correcto, pase la patata. Verónica, ¿cuántas parejas llegaron a besarse a la vez en Manila el 14 de febrero de 2004? ¿Cuántas parejas? 200. Más. 500. Más. 2.000. Más. 4.000. Más. 10.000. Menos. 5.000. Más. 6.000. Menos. 5.500. Menos. ¡Ay! 5.400. Menos. 5.200. Más. 5.300. Más. 5.350. Menos. 5.325. Más. 5.328. Menos. 5.327. ¡Correcto! ¡Pasa la patata! ¡Santiago! ¿Cuántos millones de toneladas de dióxido de carbono emitió Estados Unidos en 2001? Un billón. ¿Un? Billón. Sales de Bilbao, tú. Menos. 500. ¿Eh? 500. Más. 2.000. Más. 5.000. Más. 30.000. Menos. 25.000. Menos. ¡Oh, explotó! La venganza de la patata. La venganza de la patata para Santiago Urrialde, que ya no siente las piernas después de esto. Vamos a ver la repetición. Ahí está la patata inflándose. Ya la veía venir. De hecho, esto va a explotar aquí y la vamos a armar. Lo ha asumido. Bueno, pues hay un punto en juego. Por un lado, Verónica. Por otro lado, el alcalde. ¿Vale? Un punto en juego. Va a jugar Verónica porque ha perdido el equipo de Colindres. ¿De acuerdo? Mucha suerte. Vamos allá. Última patata caliente de esta noche. Por cierto, eran 5.789, Santiago, ¿eh? Pues estabas a punto caramelo. La pregunta para Verónica. ¿Cuántos clips formaban la cadena de clips más larga hecha por una sola persona en febrero de 2004? 1.000.000. Menos. 500.000. Menos. 400.000. Menos. 100.000. Menos. 80.000. Menos. 100. Verónica siempre juega muy bien. 100 más. 50.000. Más. 60.000. Menos. 55.000. Menos. 52.000. Más. 53.000. Más. 54.000. Más. 55.000. Menos.
54.500. Menos. 54.200. Menos. 54.100. Menos. 54.050. Menos. 54.025. Más. 54.030. Correcto, pasa la batata, alcalde. ¿En qué año fue elegido presidente Abraham Lincoln? ¿En qué año? 1820. Más. 1850. Más. 1860. Correcto, pasa la batata, Verónica. Bueno, se pueden dar un besito los dos, que han jugado muy bien. Aquí se da la mano todos que han jugado bien. Todos se besan. Y como yo no tengo pareja aquí, pues vamos a ver la repetición. Ahí está Verónica, que ya había recogido. Han jugado muy bien, ha sido muy interesante, pero ya estaba muy hinchada. Y Verónica ha dicho, a ver si me queda una. No ha habido tiempo, no ha habido tiempo. Sobrevivió el alcalde de Colindres, que jugó muy bien con ese Abraham Lincoln. Un puntito, que es lo que sube el marcador, que queda, como ven a continuación. 12 puntos tiene Frailes, ganando con 15, Colindres. Estaban de crucero y han tenido la mala suerte de naufragar, así que verán ponerse a salvo. Para ello tendrán que subir de uno en uno a sus respectivas islas flotantes y aguantar sin caerse. Y si no han logrado subir todos, gana el equipo que más náufragos haya subido a los 2 minutos y medio de juego. Pues ya está explicado todo perfectamente, ahí está nuestra niña. Es que estaba yo pendiente, discúlpenme, estaba yo pendiente, vean. Vean qué aspecto más lamentable tiene nuestro náufrago. ¿Ustedes se acuerdan de la vida de Brian? Que me lo ha dicho mi compañero Jesús. Pues esto es como la vida de Brian, pero en Tom Hanks. Es una cosa de náufrago. Es un juego que hoy estrenamos y vamos a ver cómo queda. ¿Cómo te llamas tú? Carmen. Y esto pica una barbaridad. ¿Pica una barbaridad? Bueno, pues sí. Y eso que es de mentirijilla. ¿Quién lo lleva para siempre, para toda la vida? Bueno, Carmen, pues vuelve a tu fila. Van a jugar los dos equipos a la vez, como han dicho Vanessa y María. Ahí están las islas de náufragos y los capitanes, ahí están con su boleta de capitán para indicarles cómo tienen que subirse, cómo tienen que colocarse. El equipo que gane se va a llevar 4 puntos y el otro 2. ¿Estáis preparados, náufragos? Capitanes también. Tenéis vuestros micrófonos para ordenar cómo tienen que ir subiéndose. Lo importante es que cuando termine el tiempo del juego, haremos una foto finish, a ver cuántos náufragos están de pie. Vale, los que están de pie en la isla. ¿De acuerdo? Pues muchísima suerte. Colocamos el tiempo, por favor, compañeros. Ahí están los 2 minutos y medio. Suerte y 3, 2, 1. ¡Al agua, patos! Venga, José. No. José arriba. Susana. Amarillo, hay tiempo de sobra. De azul, Colindres. De amarillo, Frailes. Para. Susana. Carmen. Tienen 4. Victoria, venga. En la isla. ¡No! ¡Victoria! ¡Aquí! ¡Victoria! ¡Aquí! ¡Alberto! Colindres sigue subiendo. Ahí están también los de amarillo. ¡Abajos! Se fueron abajo los de Fraile. Colindres aguanta por ahora. Queda 1 minuto y medio. Luis, sube. Alberto, uno por cada lado. Los de Jaén tienen que recuperar posiciones porque están muy afianzados los de Colindres. No corráis.
¡Oye! ¡Oye! ¡Sí! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Maribel! Ahí vuelven a subir Maribel, los de Frailes. ¡Atención, equipos! Maribel, ¡queda un párate minuto! Ahí, ¡párate ahí! ¡Susana! 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 ¡No! ¡Por el otro lado! ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Súbete arriba! ¡Alberto! 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 ¡Vean los náufragos intentando subir a sus piscinas! ¡El tiempo se acaba! ¡Alberto! ¡No! ¡José! 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 ¡Ahora sí! ¡Carmen! ¡Súbete arriba! ¡Y ahora sí! A ver cómo aguantan el tiempo ya. ¡Súbete! Va en súbete, su contra. Van súbete, sumando quién tiene más mantente arriba, quién tiene menos. ¡Mantente! ¡Carmen! ¡Oye! ¡El Alberto, tiempo se Alberto, acaba! ¡Atención! ¡Aguantan! ¡El público que anima! Hay tres. ¡Vean las islas! ¡Llenas falta, de náufragos! ¡Cuenta atrás! ¡No te muevas! Pues ahí suena la sirena del barco que llega al rescate de nuestros náufragos. Ahí se caen todos. Al final están todos por el agua ya. Momento. ¿Qué significa esto? Miren cómo han quedado las pelucas, Dios santo. ¿Eh? Algo he pescado. Bueno, vamos a ver la repetición y luego vemos la foto finish. Voy a dejar de sacar aquí la peluca. Vemos la foto finish con nuestros árbitros para que nos digan a ver cuántos náufragos estaban en su posición vertical en la isla. Vamos a verlo. Ahí estaban intentando colocarse. Ahí se caían la primera vez los del equipo amarillo de Frailes. Los deja en... Bueno, pues ahí estábamos mirando de reojo esa repetición. Y al final, según han contabilizado nuestros árbitros, había 8 náufragos válidos en cada isla. Esa es la foto finish, el último segundo, y ahí están válidos 8 en cada isleta. Eso quiere decir que vamos a repartir los puntos que teníamos en este juego, puntos que suben ya al marcador. 15 puntos tiene Frailes, está ganando con 18 Colindres. ¿Quieren naufragar en un mar de euros? Pues nosotros tenemos 3.000 para ustedes, solo por contestarnos a una pregunta muy sencillita. ¿Dónde están colgados los jamones del Grand Prix? Si lo saben, llámenos al 905-44-5152 o si lo prefieren, envíenos un mensaje al 5152 poniendo GP, espacio y la respuesta. ¡Mucha suerte! Baloncesto en pañales. Puesto a presentar esta prueba yo solita, sin la ayuda de nadie. ¿Por qué? Porque estoy harta ya de que mi compañera vaya de súper ágil y yo quede siempre como una patosa. Así que allá voy. Vamos allá. ¿Lo ven? Lo difícil es subirse en la cinta transportadora. Pero una vez aquí arriba, es sencillísimo. Solo hay que llegar hasta el final y encestar. Bueno, vamos allá, a ver si lo consigo. ¡Arriba! Bueno, no sé si he encestado, no lo he visto muy bien. Pero bueno, Ramón, ¿dónde estás? Estoy aquí. Para un día que no os acompaño, os quedáis allá, por ahí. A ver si puedo. Ay. ¿Aquí quieres venir conmigo? Sí, ¿no? Pues ven, si quieres. Porque es que me quedaba ahí un poquito. Ven para aquí. Bueno, francamente, lo has hecho... Eso es lo que no tienen que hacer otros jugadores. Tenía la cinta parada, no ha llegado con la bola. Bueno, un desastre, pero tome nota de lo que no hay que hacer, lo que no ha hecho María. Ahí estaba María lanzando. Vean ustedes, se lanzaba ahí en plan kamikaze, la bola muy flojita. Hay que lanzarlo más fuerte, más fuerte.
Bueno, ahí están nuestras chicas. Animadnos con los pompones. ¿Qué les iba a decir? Que el juego, ya saben, jugamos en dos tandas, 2 minutos y medio cada tiempo. Las bolas de color azul o amarillo valen un tanto y las rojas valen 2. ¿De acuerdo? Vamos a jugar en 2 tiempos para que puedan descansar, más en plan partido de baloncesto. Vamos a ver si están nuestros jugadores preparados. ¿Sí? Uy, de repente esta cinta que se ha puesto a andar me ha dado miedo a mí. Pues muchísima suerte. Preparamos ahí el tiempo, los marcadores todavía 0. Suerte y 3, 2, 1... ¡Adelante, baloncesto en pañales! Ahí comienza el partido. Amarillos, Frailen, Jaén. Azul, Colindres, en Cantabria. Recuerden que las bolas de color azul y amarillo valen 1 punto, como esta que lleva este de Colindres, y las rojas valen 2. Pero hay que encestarlas para contarlas. Va bien, lanza ahí, fuera. Demasiado fuerte. Vamos a ver si los de Frailes consiguen coger el paso. Ahí va otro de Colindres. ¡Uy, Dios mío! Es largo este hombre. A ver, ya al final lanza ahí. ¡Fuera también! Esta pelota vale 2 puntos. 2 puntos para Frailes y encestan. ¡Lanza ahí! ¡2 para el equipo amarillo! Puede empatar el de Colindres con esta bola roja. ¡Lanza ahí! ¡Fuera! ¡Frailes! Colindres. El marcador lo tienen 2 puntos arriba a favor del equipo amarillo. Jaén, Frailes. Sí, el de Colindres a corta distancia. Estamos jugando el primer tiempo, queda todavía 1 minuto. Jugando en la cinta Colindres, lanza ahí, así. La cara del público diciendo, a ver este. Parece una albóndiga con patas. No va recto, pero tiene buena pinta, está llegando al final. Lanzó demasiado pronto. Esta bola vale el empate para Colindres. 2 puntos, bola roja. 2 puntos, bola roja. La tiró fuera el alcalde Santiago Urrialde, bola roja para Frailes, se puede poner 4 arriba. Lanza ahí 4 arriba. Verónica, el alcalde de Frailes. Se está poniendo difícil la cosa para Colindres. Lanza con demasiada potencia. ¡Lueva! El de Jaén al suelo. Se acaba el tiempo de esta primera tanda. 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Bueno, ahí se van los gorditos. La alegría de todo el equipo de Frailes. Ha sido el primer tiempo, se han puesto muy arriba los de Jaén. ¿Cómo? Así. Ahí estaba esas bolas rojas que valen 2 puntos. Esa era una canasta. Los de Colindres que han llegado muy bien, pero no han tenido suerte. Esa es la segunda canasta que ha sumado los 4 puntos para el equipo andaluz. Y ahí casi el de Colindres acercaba ese marcador. No ha podido ser. Primer tiempo. Segundo tiempo, las reglas son las mismas. Vamos a tener 2 minutos y medio y el marcador lo tienen 0 por ahora Colindres. Está ganando con 4 Frailes. Pero quedan 2 minutos y medio. ¿Qué pasará? El partido interesantísimo. ¿Preparados? 3, 2, 1, ¡adelante! Juega Colindres con ganas de empatar. De eso es lo que va a intentar este chico que tira y fuera. Mala puntería. Este pequeñazo de Frailes juega muy bien, ¿eh? Va corriendo pasito a pasito, se acerca al final, va a llegar agotado. Vean que no se mueve mucho. Va avanzando poco a poco. Parece que ya se ha cansado. El de Laredo, zancada más grande, más alto. Lanza ahí. Uy, ni una, caras de desesperación.
Entra el público cántabro. A ver este de amarillo. En el aro. Sigue el marcador. 4 puntos arriba para el equipo amarillo de Fraile. Se va. Esto ya es mala suerte para Colindres. Casi. De nuevo, de azul, jugando Colindres en Cantabria. Lanzó una canasta para Colindres, la alegría del equipo. 1 punto Colindres, 4 frailes. Se quedó corto y castañazo. Esta bola roja vale 2 puntos para el equipo cántabro. Hay que tener puntería ahora. Y se va por un pelo. Por un pelito de nada se ha ido. Vamos a ver este cántabro. Puede dejarla ahí dentro. Tienen 40 segundos para empatar los de Cantabria. 2 Colindres, 4 frailes. Se cae el de Colindres. Ahí va de nuevo el pequeñajo. De Frailes que ha salido como una albóndiga. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Canasta! La alegría del alcalde de Verónica. La cosa está muy complicada para Colindres. Puede acercar distancias. Se fue. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Bueno, se acabó el tiempo, el partido ha estado interesantísimo, ha habido un momento que los de Colindres parecía que iban a alcanzar en ese marcador a los de Frailes. Les ha faltado puntería porque las carreras las han hecho fenomenal, pero al final el tiro a canasta no ha sido muy bueno. Así ha sido el segundo tiempo. Ahí estaban Frailes de amarillo, este ha tardado en llegar y al final se ha caído al final, ahí, pim, pim. Ahí está, se ha pegado una guarrada ahí y no vale para nada. Ahí se cae, pumba. Ahí va lanzando nuestros jugadores. Al final ha sido el equipo amarillo, el equipo de Frailes, el que ha conseguido 5 puntos en este partido. 2 para Colindres. Estas son las últimas intentonas. Ya lo han visto. 5 puntos para el equipo amarillo, 2 para el de Colindres. El tanteo ha quedado así. De manera que el equipo ganador ha sido el equipo de Jaén. Puntos que suben al marcador. Y vean ustedes cómo se pone la cosa. Frailes, 18 puntos, ganando con uno más, con 19, Colindres. Con esta bola gigante. Aquí sobran las explicaciones, ya saben en qué consiste, en tirar el mayor número de bolos con esta bolita. Pues yo, con su permiso, voy a hacer algo que llevo mucho tiempo pensando y no me voy a quedar con las ganas, hombre. ¿A dónde va? Vamos a ver. Voy a coger esto. ¡Y allá voy! ¡Yes! Muy bien, ¿eh? Bueno, ¿pero qué va a ser esto? Ya lo que faltaba, que se pongan las presentadoras a tirar con la bola a la gente. A ver, chicos, subidme al de Cantabria este, al de Colindres, que está el pobre. Desde luego, habráse visto, habráse visto. Bueno, ya os voy a pillar yo a vosotras dos cuando acabe el programa y os voy a decir un par de palabritas. Aquí estamos con el lanzador de Jaén y con su madrina, que se llama... Verónica Cergó. Un momento de tranquilidad. No pasa nada. Ay, la televisión pone muy nervioso a la gente. Le digo,
¿Cómo se llama? Y dice Verónica, creo que ha dicho Fergó, además, en vez de Memo. Voy a preguntar a él. Bueno, corramos un tupido velo. No ha pasado nada. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas tú? Rafael. Rafael, vale. Así que, ¿a qué te dedicas tú, Rafael, en la vida? Soy electricista. ¿Eres el chispa del pueblo? Sí. Pues te ha pegado un chispazo, un cortocircuito con lo de Verónica aquí. Ok, hija mío. Bueno, para que esto que no te desconcentre tampoco, Verónica, ¿eh? Tú tienes que encargarte de derecha e izquierda. Ahora te voy a dejar con estas dos, ¿eh? Que ya les voy a dar yo luego a las dos. Que te pongan las gafitas, ¿eh? Hasta luego. Y yo me voy con Verónica a nuestra posición de tiro. Verónica. Guay. Hala, ponte aquí arriba. Ya saben, jugamos en dos tandas. Ahora lanzadores del equipo amarillo de frailes. Los bolos de colindres en Cantabria. 2 minutos y medio y el equipo que consiga derribar más bolos se llevará los 2 puntos que hay en esta prueba. Ahí está el Chispas. Y Verónica, ¿cómo te quieres apellidar? Fergo. Te ha cambiado todo él. A animar a la gente y sobre todo a indicarle derecha e izquierda. Adelante, atrás. 3, 2, 1, tiempo. Gira, 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 gira. Avanza, avanza. No, gira, gira más. Gira, gira. No, date la vuelta, date la vuelta. A ver, ven para ver. Anda, anda hacia adelante. No, no, gira. A ver, gira, 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 gira. Gira, gira. Allá. Anda, anda hacia adelante. Anda, anda. Más, más, más rápido. Más, 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 más. Más, más. Gira. Ahora gira. Hacia el otro. Gira. A ver. ¿Me escuchas? Gira. Gira, gira, gira. Avanza, 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 avanza. Sigue, que la tienes ahí, la tienes. Venga, a ver, espera, ahora a la izquierda, a la derecha, no, 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 a la derecha, 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 no, sigue más, derecha, 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 ya. ¡Cógela, cógela! A ver, para, que va hacia ti, va hacia ti, va hacia ti. A la izquierda un poco, a tu izquierda. Ahí, 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 ahí. Venga, hacia atrás. ¡Lanza! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Llégate! ¡Hacia ti, cógela! ¡Ahora, ahora! ¡Bien, bien! Bien, venga, hacia atrás, tranquilo, tranquilo. Vete a la izquierda, vete a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda. A tu izquierda, más a la izquierda, más a la izquierda. ¡Ahora, lanza! Tuya, ahí, 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 ahí. Venga, hacia atrás, tranquilo, tranquilo. Vete a la izquierda, vete a tu izquierda, a tu izquierda. Venga, ahora, lanza. Venga, viene hacia ti más fuerte. A la izquierda tuya, ahí, ahí, ahí. Venga, para atrás. Hacia atrás, hacia atrás, venga. Lanza ahora. A tu izquierda, a tu izquierda, 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 lanza. A ver, que llega, cuidado con fuerza. A ver, a izquierda, a izquierda. Ay, espera, que llega, que llega. Espera, ahora, ahora, cógela. Venga. Bueno, me decía justamente nada más terminar el lanzamiento, Verónica, que qué difícil es orientar y qué difícil también orientarse aquí, ¿verdad? Uf, muy complicado, ¿verdad? Mareado como un pato. Estás mareado como un pato. Has empezado bastante mal. ¿Para qué vamos a engañarnos? Pero luego al final algo ha caído. Vale, esperadme aquí que voy a hacer el recuento de nuestros bolos. Ya saben que siempre tenemos 8 bolos aquí arriba. Han quedado 1, 2, 3, 4 y 5 de colindres, eso quiere decir que el de Jaén ha derribado 3. Ven aquí. Pues ahí estamos viendo la repetición del lanzador de frailes. Es, fíjate dónde estaba, estaba fuera de la plaza prácticamente. Y ahí ya has comenzado a lanzar alguno abajo de colindres. Han caído 3 al final, que no está nada mal con todo lo bien que te ha orientado tu madrina, Verónica. Ahí estaban el último bolo que ha caído de colindres.
Seguimos regalando 3.000 euros para quien conteste a una pregunta muy sencilla. ¿Dónde están colgados los jamones del Grand Prix? Si lo saben, solo tienen que marcar el 905-44-5152 o si lo prefieren, enviar un mensaje al 5152 poniendo GP espacio y su respuesta. Recuerden, ¿dónde están colgados los jamones del Grand Prix? Mucha suerte y a por los 3.000 euros. En el Grand Prix del verano 2005, en nuestra segunda tanda de los bolos, ahora estamos con el equipo azul, que va a ser el equipo lanzador, y ahí están, pues, detrás los bolos del equipo de Jaén. Vamos a saludar en primer lugar al lanzador de Colindres, que se llama... David. David, ¿a qué te dedicas tú en la vida? Calefactor. ¿Eres calefactor? Uh-huh. Bueno, pues con el calor que hace este verano, vamos a apagar las calefacciones y punto y pelota. Aquí tienes tu padrino. Espero que grite. A veces en la vida se tiene suerte, otras veces no. Pues has tenido a Santi de padrino, no pasa nada. ¿Cuál es la derecha, Santi? La de esta. Bueno, que Dios te pille confesado. Date una vuelta, que te quiten las gafas, porque aquí no las vas a necesitar, ¿vale? Pues venga, la misma regla, Santi, tú y yo para atrás. Recuerden, en esta segunda tanda, al mismo tiempo, 2 minutos y medio, Colindres tiene que derribar 3 bolos para empatar. A partir de ahí ganaría esta prueba, donde tenemos 2 puntos guardaditos. Preparado el lanzador, el padrino también. Suerte y 3, 2, 1, tiempo. Quédate quieto, quédate quieto. Vete para adelante, andando. Más, 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 más. Ahí quieto. Espérate, que te viene por tu izquierda. Ahora, échate para atrás. Más a tu derecha, más a tu derecha. Más, 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 más. Ahí quieto, lanza. Uno, te viene, te viene. Más para adelante. Ahí quieto, espérate ahí. Ahora te viene. Ahora. Échate para atrás, como estabas. Ahora el círculo. Ahí, ahí. Bien, 2. Venga, nos queda 1 para empatar. Vete para adelante. Ahí quieto. Ahora te viene. Agárrala. Para atrás, a tu derecha, a tu derecha, a tu derecha, a tu derecha. En círculo. 3. Vete para adelante. Adelante, 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 adelante. Stop. Ahí te viene. Por tu derecha. Ahí. Venga para atrás. Para atrás, a tu derecha, a tu derecha, a tu derecha, a tu derecha. En círculo ahora. ¡Fuerte! ¡Hemos ganado! ¡Para adelante, para adelante! ¡Quieto ahí! ¡Ahí te viene! ¡Por detrás! ¡Ahí! ¡Espera, quieto, quieto! ¡Ponte a tu izquierda, a tu izquierda! ¡Ponte ahí, quieto! ¡Ya lo tienes! ¡Venga! ¡A tu izquierda, a tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡Más a la izquierda! ¡Más, más, más! ¡Ahí, lanza ya! ¡Bien, otro! Para adelante, un poquito, ahí quieto. Date más. Ahí, la tienes. Para atrás, ahí donde estabas, ahí, ahí, ahí. En círculo. Vete para adelante un poquito. Ahí quieto, quieto ahí. Que te viene por tu derecha prácticamente. Ahí, mira. Venga, en círculo. Queda 1 solo. Ahí lo tienes. Un poquito para adelante, para adelante. Ahí te viene. Oh. Bueno. Bueno, el calefactor, como ponga así radiadores, vamos. Mormonta un lío. Pero ahí queda. Hay que dar la enhorabuena a Santiago Urrialde, que le ha dirigido perfectamente. Perfecto. Porque ahí no se ve nada y nunca mejor dicho. Aquí no, de verdad. Pero yo, ¿te han dado a ti un bolazo? Sí. Ha habido uno que digo, se va a quedar con la nariz para allá. Chata. Chata, chata barata. Y luego les has pegado unos mamporros. Sí. Bueno, yo creo que este es el 5º programa de este verano. Creo, si la demanda no me falla, que ha sido el que más bolos abajo ha lanzado. Y espérame aquí que voy a hacer el recuento. Un recuento, pues, que queda poquito.
Esta pobre que ha quedado, la pobre. Había 8, mira, ha dejado esto como un solar. ¿Cómo te llamas tú? Irma. Irma, ¿cómo te sientes quedándote aquí arriba? Pues... ¿Contenta? Pues sí. Pero hay que ser un poco solidaria. ¿Por qué? Porque es una pena, todos los compañeros por el suelo y tú aquí. Hay que ser un poquito solidaria, Irma. ¿Eh? ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Está la pobre! ¡Todos ahí! ¡Claro, un poquito solidaridad! Bueno, pues nada, que... Bromas aparte, enhorabuena al de Colindres. Vamos a ver la tirada que ha sido la mejor por ahora de este verano. ¡Ahí el golpe! Mira, mira, mira qué golpe te ha dado, ¿eh? Mira qué golpe te ha dado. Y vean con qué potencia a ese, yo digo, lo ha matado. A ese primero, no sé quién está dentro, pero lo ha dejado cao. Vean, vean, qué manera de impactar. Por delante y ahora por detrás. ¡Pumba, catapumba! ¡Abajo! Al final ha conseguido derribar 7 de los 8. Solamente se ha salvado el grupo. Fíjense qué impactos, qué pedazo bolazos les ha pegado. Una maravilla cómo ha jugado el de Colindres con su padrino, con Santiago Urrialde, en este juego que ya es un clásico del verano y un clásico del Grand Prix. Los bolos, ese era el séptimo. Pues ya lo saben, 3. Bolos ha conseguido derribar Frailes, 7 el equipo cántabro, había 2 puntos en juego, puntos que suben ya al marcador. Y vean ustedes, 18 puntos Frailes, gana por ahora con 21 Colindres. La noche se acaba y seguimos regalando 3.000 euros a quien conteste a una pregunta muy sencilla, ¿verdad? ¿Dónde están colgados los jamones del Grand Prix? Si lo saben, llámenos al 905-44-5152 o si lo prefieren, también nos pueden mandar un mensaje al 5152. Deben de poner GP, espacio y la respuesta. ¡Mucha suerte! Escucha bien la palabra, pues debes adivinar si es la definición exacta. Bueno, pues llegó la prueba final, el momento de más nervios de todo el Grand Prix. Lo hemos pasado bien a lo largo de toda la noche. Hemos tenido caídas, golpetones, sonrisas, carcajadas, todo de todo. Al final un marcador que está así, como ven ustedes a continuación, muy igualadito. 21 puntos tiene Colindres, está ganando por ahora, y 18 tiene Frailes. Solamente hay 3 puntitos de diferencia. Eso quiere decir que puede ganar cualquiera. Cualquiera de los dos equipos. Todo depende de las preguntas, de las palabras que están en este sobre. Como siempre, yo les hago la preguntita. Hay unos segundos de tiempo para reflexionar con los padrinos y con los asesores y sonará un gong. Y después del gong, tranquilamente el alcalde dice sí o no. Así de claro, ¿de acuerdo? Pues silencio, por favor, a todo el público que nos acompaña en el plató. Silencio a todo el equipo técnico también del programa. Bajamos un poquito la luz y vamos a comenzar a jugar en nuestro diccionario. Va a comenzar a jugar el equipo que por ahora tiene menos puntos, que es el equipo amarillo, Frailes. Suerte y 3 puntos en juego para Frailes. Su primera palabra de este diccionario dice así: clitómetro, clitómetro, instrumento que se emplea en la medición de las pendientes del terreno. Clitómetro, ¿sí o no? Caras de expectación entre el público de Frailes. Alcalde, don Antonio, cuando usted quiera, ¿sí o no? Sí. El alcalde ha dicho que sí, además muy seguro. Vale 3 puntos, arriba o abajo. Y la respuesta correcta es... ¡sí! El clitómetro. El clitómetro le da 3 puntitos más al marcador de Frailes, recuperan puntos, se ponen con 21 y en este momento tenemos un empate, como ven en ese marcador, a falta todavía de las 3 palabras del equipo cántabro de Colindres. Ahora no se puede fallar, equipo. Su primera palabra del diccionario para Colindres en Cantabria dice así: gárgaro, gárgaro, mucosidad que se adhiere a la garganta.
Gárgaro, ¿sí o no, Colindres? Sonó el gol, ahí está don José Ángel, el alcalde de Colindres, charlando con sus asesores. Y a ver lo que nos dice. Alcalde, un sí, un no, alto. No. Ahí dice, ¿qué va a ser? Esto es como la moneda. Pues tres puntos en juego. Y se están jugando muchas cosas hoy aquí, los de Colindres y los de Frailes. Y la respuesta correcta es... ¡no! La palabra gárgaro existe, pero su significado, según el diccionario de la lengua, es escondite, nada de mucosidad. Pues este escondite no le ha valido a los tres puntos que suben ya al marcador de Colindres. Se pone de nuevo en cabeza con 24, Frailes 21, y no quiere perder el paso. Para ello tiene que acertar esta palabra, su segunda palabra, que dice así. Atención, Frailes en Jaén. Vaya aceite tienen en este pueblo. La palabra dice así. Sígueme pollo. Sígueme pollo. Cinta que como adorno llevaban las mujeres dejándola pendiente a la espalda. Sígueme pollo, ¿sí o no, Frailes? Sonó el gong. Hola, Antonio, vería, ah, cachondeito, consígueme pollo. Pero bueno, es la palabra que está en este diccionario. ¿Sí o no, alcalde? Sí. Vale tres puntos. Sígueme pollo. El alcalde ha dicho que sí. La respuesta correcta es... ¡sí! Pues ahí lo tienen. Sígueme pollo, que les da tres puntos de nuevo al equipo de Jaén. Empate a 24 puntos. La cosa no puede estar más interesante. Ninguno de los dos quiere perder el paso. Ay, Dios mío. Segunda palabra para el equipo de Colindres. Atención. Mojijón. Mojijón. Bivalvo autóctono de la Ría del Nervión. Mojijón, ¿sí o no? Caras de las chicas de Colindres que han venido desde el pueblo. Y este mojijón tiene que tener un sí o un no. Don José Ángel, alcalde de Colindres. Están contando ahí los votos. ¿Me tiene que contestar, alcalde, ya un sí o un no? Es una gran ayuda, Santiago Urrialde, como han podido ver. Una ayuda inestimable. Yo creo que no. ¿Sí o no, alcalde? No. Lo han pensado mucho, ¿eh? Y a veces cuando tanto se piensa, al final se chafa. ¿Qué le vamos a hacer? Mojijón, la respuesta correcta es... ¡no! Bueno. Pues la palabra más parecida que aparece en el diccionario de la lengua española es mojicón, que es una especie de bizcocho hecho regularmente de mazapán y azúcar. Hombre, en la zona de Bilbao decimos mojojones, ¿eh? Por eso andaban un poquito yo pensándolo así, pero al final mojijón, en Colindres mojijones, claro, era muy parecido. No han caído, tres puntos más para Colindres, se ponen con 27 arriba. Y Frailes, atención, última palabra para Frailes. Empatarían, como está Colindres, y es la última oportunidad que tienen para sumar puntos. Se pondrían con 27, que está muy bien. Y todavía les queda una a Colindres, que si luego falla la última, pues ganan ustedes. Muchas cosas pueden pasar, pero todas en la final de esta noche de Grand Prix. Su tercera y última palabra para esta noche es esta. Yaullino, yaullino, natural de Yaullos. ¿Sí o no, Frailes? Tres puntos en juego. Sonó el gong. Don Antonio, aquí se juegan mucho con estos tres puntos, ¿eh? No. ¿Que no se juegan mucho? Es que la respuesta es no. ¿Eh? Al fin y al cabo, yo no sé dónde está Georgina. Bueno.
El alcalde ha dicho que no y la respuesta correcta es... ¡sí! Bueno, el diccionario de la lengua española añade que es perteneciente o relativo a esta provincia de Lima en el Perú. De manera que Yaullino va a restar 3 puntos al marcador del equipo de Frailes y decirle que es una pena porque han jugado muy bien, se quedan con 21 puntos. Matemáticamente el equipo de Colindres ya es el ganador de esta noche, hoy habéis ganado. Pero atención, si acertáis la última palabra, sumaríais 30 puntos y os pondríais, creo, los segundos. Con lo cual, a fecha de hoy, entraríais en esa clasificación general en segunda posición y estáis en la final. A fecha de hoy. Pero hay que acertar esta última palabra. Sí, suerte. 3 puntos en juego. Se la juega Colindres en Cantabria. Su última palabra de este diccionario interesantísimo dice así. Turlerín. Turlerín. Ladrón. Hombre que roba o hurta. Turlerín. ¿Sí o no? Vale el segundo puesto en la clasificación general. Sonó el gong. Don José Ángel Hierro, alcalde de Colindres, me va a contestar un sí o un no. Ahí está, puesta en común. Alcalde, que ya le toca decir. Mira, que mire. Es una gran ayuda, Santiago Urrialde, como pueden ver ustedes. Yo le he dicho lo que opinaba, luego no me haga usted responsable a mí de... Pueden quedar los segundos. Alcalde, que echamos aquí toda la noche. Que tenemos una discrepancia. Pues usted decide, el alcalde decide, ¿sí o no? ¿Vamos a tomar unos vinos o qué hacemos? ¿Unos vinitos? Pues nada. No, es igual, ya... ¡No! Bueno, pues pueden estar en la final. Turlerín han dicho que no y la palabra correcta es... ¡sí! Chicos... aquí. Bueno, alcalde. ¿Sabes cuál era la discrepancia, Ramón? No pasa nada. Yo decía que sí y los tres que no. Que no. Bueno, y usted decía que sí. Bueno, pues al final se ha dejado llevar por la mayoría que le han asesorado que no. Y así pasan las cosas. Esto es un juego, no pasa nada. Han sido 2 equipos estupendos los dos, tanto Frailes como Colindres. Vamos a ver, por favor, ese marcador final. Que ha quedado como buena continuación, 21 puntos Frailes, ha ganado Colindres esta noche con 24. Pues bueno, vamos a entregar estas placas de recuerdo. Ahí está Vanessa, al alcalde de Frailes. Gracias, alcalde. Gracias. Gracias a Verónica Mengoz. El aplauso para Frailes en Jaén. Y María. Alcalde, no esté triste, hombre. De su paso por aquí a Colindres. Gracias a Santiago Urrialde. El aplauso para Colindres. No hay que ponerse triste porque hemos pasado una noche fantástica con los 2 equipos. Vamos a ver pues cómo queda esa clasificación general. Podía haber quedado de otra manera, pero al final queda así. Segunda posición para Picón, que está ahí con 29 puntos. Colindres ha quedado en 5ª posición y Frailes en 6ª. Y en 1ª posición, por ahora, con 30 puntos, Ribera Alta. El aplauso por ahora para los ganadores. Una vez más, gracias a los 2 equipos que han estado fantásticos, a los equipos que han jugado y al público que ha venido, que se lo han pasado fenomenal y además han animado mucho. 2 nuevos equipos para la semana que viene, Vanessa. Pues sí, vestidos de amarillo y desde La Rioja, San Vicente de la Sonsierra. Buen vino.
y defendiendo la camiseta azul desde Orense a Merca. Bueno, pues les esperamos con los brazos abiertos y, por supuesto, con mucho más juegos. Y con lo más importante, con ustedes que están en casa. Y en verano, con toda la familia. Esto aquí en la primera se llama Gran Prix. ¡Gracias!